Bueno, creo que acá sí, ya estamos llegando a Villa Elisa, tenemos las 8 y 42 minutos, prácticamente este va a ser otro video, porque ya pasamos de 33 y el celular para guardar, guarda hasta 33 y corta el video y sigue, o sea que hoy van a tener continuación del video. Se nos entró este. Y bueno, vamos a ver. Sé ni cuándo se nos entró, pero es que se nos entró, se nos entró. Pero allá vamos con el teléfono. Acompañando al doctor. Y bueno, aquí vamos, estamos yendo por Villa Elisa, calle última. ¿Se imagina? Yo casi nunca he venido por acá. Pero bueno, hoy estoy compartiendo con todos ustedes. Para que recuerden, ustedes de mis seguidores conocen toda esta ruta. La conocen más que yo. Es una ruta muy reconocida. Y volvemos a agarrarla. Mira, voy a conocer el cementerio porque aún no lo conozco. Damos rumbo al cementerio acompañando al doctor Ramón Artemio Bracho, el gran fundador, el gran héroe de Paraguay y del mundo, que creó la Cruzada Mundial de la Amistad. Él falleció ayer a las 2 y 30 de la mañana. San Juan le llevó para San Pedro y le acompañó para que le abriera las puertas del cielo, porque justo en junio él creó la Cruzada Mundial de la Amistad en 1958. Se casó en junio, hace ya como 68 años.
Cumplía 63 años la Cruzada Mundial de la Amistad, 63 años. Y hoy nos toca despedirlo, hoy nos toca despedirlo, aquí por Calle Última. Mi gran amigo y el amigo de todos. Fue un placer haberte conocido. Lástima que duró 3 años nada más después, no, 4 años después de que le conocí, porque, le conocí hace muchos años, pero de que personalmente de tú a tú hace, sí, 18 años que nos encontramos allí en la Escuela República de Colombia. Queda lejitos, cementerio donde se vino el doctor. Miren los lapachos como adornan su camino del doctor Ramón Artemio Brach. Mire, el cielo está azul. Ah, queda, acá está Petropar. Bueno, qué importante. Para que los seguidores sepan que quien nos está mostrando es el doctor Brach, el gran fundador y creador de la Cruzada Mundial de la Amistad. Estamos llegando a Petropar. Y la bandera, mire, qué lindo que le despidan la bandera de Paraguay. Porque él fue grande a nivel mundial. Muy grande. Yo no sabía que Calle Última justo terminaba en Petropar. Mire. O sea, se dobla supuestamente, pero si vamos a La Real, donde llegamos es a Petropar. Ahora agarramos otra avenida. No, creo que está en la misma Calle Última. Únicamente que se da vuelta. Estamos por Villa Elisa, colombiano residente en Paraguay, la asociación despidiendo al grande de Paraguay del mundo, al doctor Ramón Artemio Bracho, el grande de Paraguay. No existe otro como el doctor Bracho. Ese corazón, esa nobleza, ese sentimiento. Nunca se me va a olvidar la invitación que nos hizo tan espectacular cuando llegó el doctor Ramón Arte, cuando llegó el doctor, el ingeniero Alberto Piedrahita con el doctor Francisco Zapata, el gran constitucionalista de Colombia.
Sabemos que este cementerio es el más antiguo de Paraguay, o sea, fuera de Recoleta, pero es Jardín de la Paz, el que desde que yo vine a Paraguay, mire acá, conocía, porque después se crearon varios cementerios, pero Villa Elisa siempre yo he escuchado. Allá está ingresando nuestro gran amigo, el doctor Ramón Artemio Bracho. Parque Serenidad. Acompañando al doctor Ramón Artemio Bracho, nuestro gran amigo, gran fundador de la Cruzada Mundial de la Amistad. Viene a un lugar de descanso allá. Mire, yo vine, pero hace muchos años. Muchos años vine acá. Y hoy, con el doctor Ramón Artemio Bracho, despidiéndolo, tengo la oportunidad de conocer este cementerio, que me gustaría también quedarme acá. Un lugar de paz y de tranquilidad. Que cuando Dios me llame, pero acá creo que ya no hay lugares ni nada. El amor. Aquí ya lo dejo. Ya apago y...